Listo, el día de hoy tenemos como tema principal lo que es ecuaciones de 2x2. Vamos a recordar este tema, ¿no? De lo que es ecuaciones de 2x2. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la clase? Pues vamos a proponer soluciones creativas a situaciones que puede suceder en nuestra vida cotidiana mediante aplicaciones básicas, pues, de modelos funcionales, usando estrategias, métodos formales y métodos también no formales para razonamientos matemáticos. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Ahora, recordemos, como decíamos, ¿no? El tema principal son ecuaciones de 2x2. También se las conoce como ecuaciones de dos simples, de dos incógnitas. También se las conoce de esta manera. Ahora, este tipo de ecuaciones, ¿por qué toman ese nombre? Toman ese nombre porque tenemos dos incógnitas como tal, y aparte de eso nos están dando dos ecuaciones externas. En este momento voy a pasar a proyectar la pizarra para trabajar un poquito mejor, ¿no? O de pronto trabajemos un ejercicio. ¿Qué más podemos decir de... Ya se activó mi cámara. De este tipo de ecuaciones. Este tipo de ecuaciones pueden tener o ninguna solución o soluciones infinitas o una sola solución. Entonces, las ecuaciones de 2x2 pueden tener ¿cuántos tipos de soluciones? Pueden tener una sola solución, una solución. Pueden tener infinitas soluciones. O puede darse el caso que no tenga soluciones. Son ecuaciones que no tienen, que no puede tener, solución. Este tipo de ecuaciones regularmente se la trabaja, es los métodos que vamos a ver, que son cinco. Bueno, vamos a recordar sobre todo dos por ahí. Son ecuaciones lineales, ¿no? Este tipo de ecuaciones, como su nombre lo indica, se da por medio de dos funciones, de las cuales, cuando tenemos una solución, cuando la una corta con la otra, hay un cruce, es decir, en algún momento las dos van a cortar. Ahí tenemos una sola solución. Cuando no, cuando tiene soluciones infinitas, cuando tenemos en nuestro plano cartesiano, resulta que la primera función o ecuación pasa por aquí y la segunda ecuación es similar a la de ahí, es decir, que pasa también justo por ahí. Las dos pasan por el mismo lado, tienen la misma dirección, están ubicados en el mismo lugar. Entonces aquí no tiene solución, o tiene soluciones infinitas, perdón, infinitas. ¿Por qué? Porque corta bastantes veces. Aquí una sola solución. Ahora veamos, ¿cuándo? Déjenme aceptar a sus compañeros. ¿Cuándo ustedes creen que no tiene solución nuestras funciones?
¿Alguien tiene alguna idea? Cuando no se chocan, profe. Correcto, no se choca. Es como cuando nosotros estamos en la calle, pues no. Vamos por la calle Quito y la otra, alguien va por la calle Guayaquil y quedamos a encontrarnos. Pero resulta que son calles que no van a chocarse nunca. Son calles paralelas. Entonces, cuando no tiene solución, cuando son paralelas. Es decir, esta va por aquí y esta va por acá. Entonces, no tiene solución. ¿Por qué? Porque son paralelas. Las dos rectas son paralelas. Es como que yo hice una copia de esta de acá, pero solamente le moví un poco más para abajo. Van en la misma dirección. Entonces, ahí las ecuaciones no tienen solución. Este tipo de ecuaciones, las ecuaciones, recuerden, de 2 por 2. ¿Por qué se llaman ecuaciones de 2 por 2? Vamos a ver un ejemplo. Aunque en nuestra cartilla tenemos, dice que en la cartilla dice A sub 1 X más B sub 1 Y es igual a C sub 1. A sub 2X más B sub 2Y es igual a C sub 2. ¿Por qué se llaman ecuaciones de 2 por 2? Porque aquí vamos a tener incógnitas, que va a ser la X y la Y, dos incógnitas. A, B y C son números que ya nos están dando, son valores que nos están dando. En este caso, los valores que nosotros desconectamos, desconocemos, están dados por la X y por la Y. Entonces, tengo dos valores que no conozco. ¿Cuáles? Las X y las Y. ¿Y de dónde sale el otro 2? El otro 2 es porque tengo aquí una ecuación y acá tengo otra ecuación. Por eso su nombre, ecuaciones de 2 por 2. Entonces, vamos a... Esto ya lo tienen en su cartilla, así es que voy a borrar nomás. De pronto estoy aquí, no lo tienen en su cartilla. Estoy acá, sí. Si están copiando, por favor, copien. Estoy acá, sí lo tienen. Porque me parece que con base a esto hay una pregunta en su cartilla. No me parece, estoy seguro que con base a esto hay una pregunta en su cartilla. Ahora bien, mientras ustedes están copiando, ¿no? Para resolver este tipo de ecuaciones, ya decíamos que existen cinco métodos. Tenemos el método de graficación. Que el método de graficación es haciendo estas, las gráficas. Nosotros podemos observar en dónde está cortando, si es que tienen corte, pues no. Podemos observar en dónde está cortando. Ese es el método de graficación. En este caso, si tenemos aquí, que aquí sería, vamos a poner 1 y aquí 1,5 o 2. Entonces, podemos decir, cuando X vale 1, Y vale 2. Ahí podríamos sacar los valores de X. X es 1, Y es 2. Que el objetivo de resolver estos problemas es encontrar estos valores, ya sea del método de solución, perdón, de graficación. El método de sustitución, el de igualación, el de reducción y el de determinante. Determinante o Cramer también lo conocen. Determinante o Cramer. Oye, habla bien, objeto de tener video, por eso que no lo veo el mapa. Objeto aquí. De tener aquí.
Cuénteme, señor. ¿Alguien tiene una pregunta? Veo con la mano levantada a alguien. ¿No? No, disculpe, que tenía mal configurado la... Solo le veía la foto. Y ahorita sí ya arreglé y la estoy viendo que está en la pizarra. Disculpe, ya listo, nomás. Listo. Déjeme admitir a sus compañeros que están en sala de espera. Entonces, ahí podemos observar. Pero, entonces nosotros vamos a ir viendo el primer método. El método de graficación. Para esto vamos a recordar cómo nosotros hacemos la gráfica de una ecuación simple. Primero de una ecuación simple. Entonces vamos a recordar eso. El primer método que vamos a ver, y mientras tanto vamos a recordar los diferentes, sobre todo despejar, ¿no? Que es lo que se usa bastante en matemáticas. Vamos a ver cómo graficamos. Función lineal primero. Vamos a hacer la gráfica de una función lineal. Vamos a recordar para poder hacer las gráficas de las ecuaciones de 2x2. Para graficar este tipo de funciones necesitamos dos puntos. Dos puntos necesitamos. Entonces, para las ecuaciones o las funciones lineales, para graficar necesitamos dos puntos. Ya con dos puntos nosotros podemos graficar. Vamos a ver un ejemplo. Si tengo tres X más dos. 3x más 2. En funciones, esto vamos a ir recordando, siempre le van a poner f de x es igual. F de x. Pero, ¿qué es f de x? ¿Alguien de pronto se acuerde por ahí qué es f de x? No. Ya, listo. F de x en funciones o en ecuaciones simples es lo mismo que decir y. F de x es lo mismo que decir y. Y en nuestro plano cartesiano debemos tener en cuenta que está formado por dos líneas, una horizontal y una vertical. La horizontal se conoce como eje de las X y la vertical como el eje de las Y. Horizontal X y Y. Siempre nosotros tenemos que ir en orden alfabético. X, Y. ¿Cuál es primero? Primero son las X. ¿Cuál es segundo? Segundo son las Y. Orden alfabético. X y Y. Entonces, ya sabemos que F de X es lo mismo que decir Y. De pronto no me agrada poner F de X, entonces le voy a poner Y es igual a 3X más 2. Perfecto. Ya tenemos eso ahí. Lo siguiente que debemos tener en cuenta, necesitamos dos puntos. Siempre este tipo de funciones nos va a dar un punto. Nosotros tenemos que encontrar solo el otro punto. ¿Qué punto me está dando aquí? Vamos a irlo descubriendo poco a poco. Hasta mientras, copiemos lo que está ahí.
Van copiando, van haciendo sus apuntes como corresponde, ¿no? Para que usted pueda guiarse. Y mientras copian, vamos a preguntar, ¿se acuerdan cuántos cuadrantes tiene el plano cartesiano? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuántos cuadrantes tiene un plano cartesiano? Nadie. Están bien concentrados, o copiando o nadie sabe, me preocupo, y ya están calladitos. Bueno, ya mismo luego empiezo a hacer preguntas yo. Recordemos que si no respondemos, tenemos exposición. Profe, no tiene cuatro. ¿Cuántos tiene? ¿Cuatro o tres? Cuatro. Correcto, no, tiene cuatro cuadrantes. Siempre se cuentan los cuadrantes en forma de manera, al contrario de manecilla de reloj. 3X, ¿verdad? Sí, este es el primero, sí, 3X más 2. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto cuadrante. Sí, yo me salgo de la pizarra para que puedan copiar bien porque, o si no me enfoca a mí la cámara. Disculpe, profe, ¿podría repetir de nuevo? Estamos viendo lo que es funciones lineales. Bueno, vamos ahorita a ver cómo se grafica, ¿no? Para graficar decíamos que necesitamos dos puntos. Ahora bien, f de x es lo mismo que decir y. Eso yo les recomiendo que lo anoten aparte. Pónganle ahí una nubecita. F de X es lo mismo F que Y. De X es. F de X es lo mismo que Y. Eso decíamos. ¿Qué más? ¿Qué más decíamos? Que para graficar necesitamos dos puntos necesitamos para poder graficar. Lárgate ya. Como podemos observar, al inicio yo les dije que ya la función nos está dando un punto. Profesor, ¿pero dónde está el punto que yo no la veo? Siempre el número que esté solo, es decir, el número que no tenga letra, ese va a ser un punto. ¿Cuál es el número que no tiene letra aquí? Dos. El 2. Ese va a ser el punto que nos está dando la ecuación. Entonces, este punto lo vamos a ubicar ¿en dónde? En Y. Entonces, yo me voy en las Y y pongo un punto justo en el 2. Ustedes me dicen si pongo correcto o no está correcto donde pongo. ¿Estará aquí correcto? No, profe. No. Cállate en X, pues. No, porque. No, tampoco. Va para arriba. Para arriba, en dirección en Y. Acá más arriba. En la parte de arriba, porque ese es positivo, es signo más. El de abajo es menos. Excelente, perfecto. Entonces, ahí ya tenemos nosotros un punto. Correcto. Abajo y a la izquierda son negativos. Entonces aquí ya tenemos un punto. Nos hace falta encontrar otro punto más. ¿Cómo encontramos ese otro punto? Para ese otro punto vamos a hacer una tabla de valores. Vamos a hacer una tabla de valores. Por favor, estemos pendientes con el micrófono apagar. X y Y. Ese 3X igual a la derecha. X y Y, tomamos los puntos X y Y.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Nosotros vamos a poner un número cualquiera. Yo les recomiendo un número pequeño. ¿Cuál les gustaría? A ver, alguien que me diga un número. El 2. El 2. Ya, perfecto. El 2. Ojo, aunque como aquí está un 2, luego se me confunde. Vamos a poner otro número. Otro número. El 3. Para que no se me confunda. El 1 vamos a poner. Luego van a decir, el profesor puso el 2 porque tiene el 2 aquí. No, el 2 yo lo ubico. Este 2 me dice que voy a ponerlo acá. Y así que seleccionamos un número bajo, nada más. Este número dice, X vale 1. ¿Qué me está indicando entonces? Que yo tome la ecuación y en donde está X, yo voy a poner 1. En donde está. Yaira, me ayuda con el micrófono, por favor. Gracias. En donde esté X, yo voy a poner ¿cuánto? Voy a poner 1. Pero lo pongo entre paréntesis. Pongo Y es igual a 3. Lo pongo entre paréntesis. 1 más 2. Recordemos que los paréntesis significa multiplicación. Entonces, 3 por 1. 3. Más 2. 3 más 2. 5. 5. Correcto. Entonces, cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? 5. Correcto. Entonces, ahí viene el resultado. Ahora entonces, esto de aquí es un par ordenado. Me dice, X vale 1, Y vale 5. Me voy a mi plano cartesiano. Me voy a X, 1, y subo hasta Y que vale 5. Ya tengo los dos puntos que yo necesito para graficar. Ya teniendo los dos puntos, simplemente trazo una línea con una regla. Y mi regla se me ha perdido. Entonces, trazamos una recta o una línea, nada más. Y ya, pues, ya sabemos cómo graficar. Unimos los dos puntos. Ya está nuestra gráfica. ¿Listo? Copiemos hasta ahí. Vayan, yo les recomiendo que vayan haciendo sus apuntes. A mí siempre me gusta poner flechas para que se vayan guiando. Recordemos que este 2 era el punto de corte en Y. Este de aquí es el par ordenado. ¿De qué? De esto de aquí. X vale 1, Y vale 5. ¿Y de dónde salió este 5? De que yo dije, tomé un número bajo, un número. Digo, X va a valer 1 y reemplazo en mi ecuación original. Digo, 3 por 1, 3 más 2, me queda 5. Entonces, hemos resuelto una ecuación o una función. Profe, una pregunta. Sí, dígame. En la tabla de valores, como en el plano cartesiano solamente llega hasta el 6, ¿en la tabla de valores no tiene que pasar del 6 o sí se puede pasar del 6? En realidad usted puede tomar cualquier número. En realidad, es más, algunos, antes de hacer el plano cartesiano, primero hacen la tabla de valores, porque toman un valor cualquiera y ven qué resultado les sale. Allá dice, por ejemplo, si yo tomo el, vamos a tomar otra tabla de valores, X y Y.
voy a tomar en esta ocasión el 5. Ah, ya, el 5. Cuando X vale 5, ¿cuánto valdrá Y? Y yo en mi ecuación original reemplazo en las X el 5. Digo 3 por 5 más 2. 3 por 5, 15. Más 2. Más 2 me da 17. Ah, entonces mi tabla de valores tiene que ser hasta el 17. O puedo ir de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo de lo que me salga ahí, ¿no? Por eso yo les recomiendo de pronto números pequeños, para que no tengan que hacer una tabla de un plano cartesiano muy grande. Alejandro Bellón, me ayuda con el micrófono. Entonces, por eso yo les recomiendo valores pequeños, pero sí puede tomar cualquier valor. Listo, me avisan si ya copiaron. Sí, ya copié. Y ahora vamos a hacer la siguiente actividad. Algo muy sencillo. Quiero que todos me levanten la manito en Zoom. Así, en Zoom. Todos me levanten la manito. Eso, ya por ahí. Eso, eso. Perfecto. Quiero que todos me levanten. Así veo quién sí está y quién no está en clases. El que no me levanta significa que solamente se conectó y se fue por ahí. O solamente está haciendo acto de presencia por Zoom, pero no está conectado. Veo que todavía faltan 3, 4 por ahí. Listo, perfecto, excelente. ¿Por qué les pido que levanten la mano? Aparte de saber quién en realidad está y quién no. De hoy en adelante, siempre que nosotros vayamos a copiar algo, yo les voy a decir, chicos, copien, levanten la manito y ustedes la bajan cuando ya terminan de copiar. Y cuando usted quiera hacerme una pregunta, pues simplemente puede poner, existe la carita de asombrado o puede poner la de la otra que está aquí, cualquiera de las dos, ¿ya? Pero para cuando sea de copiar, yo voy a decir, chicos, copien y ustedes ponen levantar la manito en Zoom y la baja cuando termina de copiar. Así yo ya sé cuándo puedo borrar la pizarra. Listo, pueden bajar. Pueden bajar la manito. Y si no han copiado, mantengan la manito levantada. Aunque ya nos queda solamente 5 minutos. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que quería saber sobre la actividad que mandó, para ver si nos podía ayudar sobre eso, porque se trata como de dinero. Ya. La otra actividad es, vamos a ver, yo les voy a expresar cómo quedaría expresar la ecuación. ¿Ya? Vamos a ver en estos 4 minutos que nos quedan. ¿Por qué está expresado? Porque vamos a empezar a hacer ecuaciones también y necesitamos poder pasar de lo que está escrito, pasar a números. ¿Qué me dice el ejercicio? Que Juan y Sofía, vamos a poner a Juan por aquí, a Sofía por acá. Juan y Sofía, ¿qué más? Que entre los dos tienen 160 dólares. Yo todavía no sé cuánto tiene Juan ni cuánto tiene Sofía. Nosotros cuando vayamos a hacer este tipo de ecuaciones siempre tenemos que leer y ver a quién nombran más, ¿ya? Vamos a ver, dice, Sofía le da 10 dólares a Juan. Todavía le están nombrando igual, pero ya está diciendo a quién hace referencia. ¿A quién está haciendo referencia ahorita? A Sofía. ¿Ya? A Juan. ¿A quién? ¿A Sofía o a Juan? A Juan, a Juan. ¿Por qué a Juan? A Juan. Porque es a Juan quien le va a dar 10 dólares, ¿no? Sí. Excelente. Porque Sofía le va a dar 10 dólares a Juan. Ya, perfecto. Muy bien. Sofía dice, Sofía le da 10 dólares a Juan.
y ambos tendrían las mismas cantidades de dinero. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué más dice? Representa, no avanzo a leer. En sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Representa el sistema de ecuaciones de dos incógnitas. Perfecto. Pues, y ya. Encuentre las cantidades de Juan y Sofía. Ya, eso de pronto, con ustedes, ¿cuántas horas a la semana tengo? Tenemos dos. Lo que van a hacer por el momento, porque estamos recordando cómo graficar, en vez de encontrar las cantidades, aunque graficando los dos, sí van a poder encontrar, porque en este momento vamos a expresarlo ya como ecuación. Una vez que ya tengamos como ecuación, ¿qué va a suceder? Va a suceder que ya podemos encontrar las cantidades que tiene cada uno. Okay. Perfecto, vamos ahí. Sofía y Juan, entre ambos tienen 160. Entre ambos, la suma de lo que tenga Sofía más lo que tenga Juan va a ser 160. Ahora, ¿yo sé cuánto tiene Juan? No sé cuánto tiene Juan. No sé cuánto tiene Juan. 70. Lo que yo sí sé es que si Sofía le da 10 dólares a Juan, ¿qué va a suceder? Tiene la misma cantidad. Sofía le da. Que tiene la misma cantidad. Perfecto. Entonces. Vamos ahí. Eso, ¿qué me está indicando? Desde aquí, desde este plano, ¿qué me está indicando? Que Juan tenía 150. ¿Seguro? No, que Juan tenía. Que Sofía tenía 90 y Juan tenía 70. Esta está bien sencilla. ¿Por qué? Porque si ambos tienen la misma cantidad, la Sofía, suma de dos números, ¿cuánto me tiene que dar? 160 sería 80. ¿Sí o no? 80 cada uno. Ah, ya sé que. Entonces, yo ya sé cuánto tiene. Sofía tendría 90. Correcto. No. Bueno, depende cómo lo pongan, ¿no? Allá. Cuando ya Juan le da. Sofía le da a Juan. Sofía tendría 80 nada más. Porque la suma de las dos, ¿cuánto me tiene que dar? 160. Entonces, ahí ya tenemos la solución. X 10 más 80, ¿cuánto 90. Es? 90. 10 más 80 es 90. 90. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a despejar. Sí sabemos despejar, sí nos acordamos cómo despejar. Esto está sumando, pasa al otro lado. ¿A qué? Multiplicar. No, pasa al otro lado. A siempre pasa a hacer su acción contraria. Restar. Siempre pasa lo contrario. Si está sumando, pasa a restar. Si está multiplicando, a dividir. Entonces, está sumando, pasa a restar. 160 menos 90, ¿cuánto es? 70. Entonces, 70. ¿Cuánto ha tenido Juan? 70.
Correcto. ¿Y cuánto tenía Sofía entonces? 90. Ya por ahí alguien ya me respondió hace rato y 90. Pero esa es la explicación, ¿no? Ah, ya. Bueno, ya está hecha la tarea. Bueno, ya.